una conversación más con el doctor Julio Jacín, en donde, como siempre, salen cosas súper interesantes, no escuchadas hasta que él y yo coincidimos en el espacio-tiempo del juego de poder. Así que acompáñennos hasta el final. Neudi, quisiera aprovechar para reiterarte mis gracias, porque siempre has sido atento y total, que tomas en cuenta, porque si no, no nos invitara, algunos de los conceptos que emitimos. Ni siquiera porque tienen mucha audiencia, sino porque me ha servido a mí de algo que te quiero decir en público. Aneudi, tomaste un camino como comunicador, no sé cuántos años tienes, pero te quiero decir una cosa, cuídate mucho. Y no tu físico, cuida tu profesión, porque tú has logrado un grado de credibilidad y de respeto que te están usando como referencia. Algunos nos extrañamos cuando tú a tu vez usas como referencia algún otro comunicador de un nivel inferior al tuyo. Hay personas que han logrado un nivel de credibilidad que a mí realmente me produce no solamente curiosidad, sorpresa, hasta un chin de envidia. Envidia sana, pero te digo, cuídate, porque lo que has hecho hasta ahora ha producido fruto. Quizás no tengas un emporio, porque ese periodismo no produce riquezas. Como mucho, te puede producir para mantener. Cuídate mucho. Que a tu enemigo tuyo te reproduzcan es porque ya tú lograste un nivel que te puede dar el lujo de decir, él es amigo mío, pero mira el caso de Jan Allan. Yo no hablé dos veces con Jan Allan, dos veces en mi vida, y yo lo avalé. Le dio pena, lo hizo por pena. No, hombre, qué pena. Yo te puedo decir por qué. Porque me dio la santísima, que yo no creo en ese proceso. Por eso yo no creo en ese proceso. Y no creo que él sea inocente, porque yo no firmé un papel que dice... yo lo que firmé fue que puede estar tranquilo el que sea, porque no se va a escapar. Porque no tiene para dónde ir. Le llamó Jenny Berenice, Wilson Camacho, Miriam Germán después de eso. Ni antes. O alguien cercano. No, no es que ellos no lo llaman. Preguntándole a don Julio. No, ellos lo llaman a ustedes, los adjuntos. No, a mí no me han llamado. Bueno, pero el problema es que ellos tienen unos procuradores, unos periodistas que tienen más información que nosotros, Aneudi, y te dicen las cosas porque son sus adjuntos. Y tú no consigues una información en la procuraduría de ninguna forma, porque tienen que cuidarse de dos cosas. Primero, de que se cuide de cuando hacen un acuerdo de justicia, que te devuelvan los cuartos. Ellos quieren hacer ver que ellos no tienen porcentaje y tienen que cuidarse. Entonces tiran la cosa adelante y después se oponen a la medida. Sí, pero hay un problema con eso. Yo entiendo eso, don Julio, pero hay un problema. Tirarlo para adelante después procurando eso es una acción que amedrenta a los que siguen. A los otros, seguro. Sí, señor. Los otros dicen, oye, prefiero coger. Bueno, es que tú cada vez que planteas un problema, me planteas un problema mayor. Mira, los banqueros quebrados que cogieron presión hoy están en mejores condiciones económicas que cuando cometieron los delitos. Tienen muchos cuartos todavía y están tranquilos. ¿Por qué? Porque cogieron 8 años, pero tampoco. Ellos no se iban a ganar en 8 años lo que preservó. Hoy tú no sabes que hay uno que me dijo a mí que él no tiene dónde poner a Hipólito Mejía. Digo, pero Hipólito te quebró el banco. Dice, me resolvió un problema. Entonces, mira, esto no está fácil. Y a veces tú le pones importancia a un asesor policial o a un asesor
de política, que es importante, pero esos no conocen algunos detalles, como el hecho de que unas elecciones municipales en febrero trazan la ruta. Mira, si el PRM aparece con dos o tres alcaldes y Danilo y Leonel en el PLD en la fuerza se aparecen con el 80% de los alcaldes, ahí no hay nada que buscar. PLD o Leonel presidentes en el 2000. Bueno, usted que ha dicho que es amigo de Danilo Medina, no sé su relación con Leonel, pero siendo amigo de Danilo, ¿usted entiende que hoy por hoy, en tiempo presente, Danilo está negado a un entendimiento con Leonel? Mira, yo no sé si es que es Danilo. Leonel, yo he hablado con él. Leonel cree realmente que él tuvo razón suficiente para irse y no quiere hablar de sectores que él enriqueció y que hoy tienen mucho poder político y son, como yo digo, de la fuerza de la secreta. Tú no te imaginas, Anel, la gente que está con Leonel. Tú no tienes la menor idea de la gente que está con Leonel. En la prensa, en los negocios, en las empresas. Mira el caso de Manuel. De Manuel Estrella, mi amigo. Pero yo te voy a decir una cosa. Manuel Estrella te dice, ¿de quién es la vice? De Manuel Estrella. Eso digo yo. Espérate. Eso dije yo aquí. Óyeme, no. ¿De quién es la vice? De Hipólito Mejía, porque su papá era hermano. ¿De quién es la vice? De la Ucamaima. De nada de eso. La vice es de Luis Abinader. Entonces, eso de estar pegando de quién es fulano, quítate eso. Ahora, ¿de quiénes son todos los suplidores del Estado? De Leonel Fernández. ¿De quiénes son la mayoría de los narcos que no han caído presos? De Leonel Fernández. ¿Y Leonel está consciente de eso? ¿Cómo que sí está consciente? ¿Cómo que sí está consciente? ¿Cuál es la base moral que permite a un político como Leonel, como Danilo, como Luis, que entraron en ese juego, hay que decirlo ya, vamos a dejarnos de pendejadas, que entraron en ese juego y que aceptan dinero de ese mundo? ¿Cuál es la base moral que les permite operar a ellos como individuos y dormir tranquilos? Qué bueno, como dicen esos invitados. Qué buena pregunta. Mira, ¿tú sabes por qué? Porque todos hacen lo mismo. Cuando tú tienes un Quirino que tú dices, Capitán Quirino, ¿quién lo hizo capitán? No fue Hipólito. ¿Hipólito? Hipólito. ¿Quién lo metió preso? Leonel, no. ¿Quién lo trajo? ¿Quién le puso a cobrar el dinero? Danilo. Nada. 600 millones le dieron. Que no. 600 millones le dieron a Hipólito. Oye, lo esperaron con 600 millones en el aeropuerto. Bueno, yo sé la fuente. Y lo fueron a recibir al salón de embajadores, ¿verdad? Óyeme. Lo sacaron como rey. Óyeme. Yo tuve la oportunidad, te lo dije en una ocasión. Yo entrevisté al abogado de Quirino en Estados Unidos. Usted vino a entrevistar a Quirino, digo, sí, yo soy el abogado y él me autorizó que sea yo el que hable. Bien, ¿y quién es usted? Yo fui un agente de la DEA que se hizo abogado. Y cada vez que hay un caso así, ellos me recomiendan con el acusado. ¿Y en qué base? Cuando ya estén en la etapa de negociación. Entonces, tuve esa experiencia. Cuando ellos negocian, cuando sueltan y cuando dicen lo que tienen que hacer después que sueltan y consiguen información. Aquí hay dos legisladores presos, yo creo, ¿o no? Usted dice el caso de los del PRM. De quien sea, hay dos legisladores presos. Un Maldonado y un qué sé yo qué. Y uno. No, pero Maldonado lo soltaron. ¿Eh? Eso está suelto. Cuatro veces fue legislador Maldonado. Cuatro.
y la mujer 5. Y él era funcionario. Y además, hay cosas que yo no sé. Yo sí sé por qué tú no lo atrates. ¿Tú sabes por qué? Porque son tantos problemas que tú no tienes tiempo para trabajar 24 horas. Pero vamos a hablar del juego. ¿Me puede decir alguien por qué está Kiko Tabar en ese cargo? Adelante. ¿Me puede decir algo que Milagro y Kiko son los únicos dos rinos, ¿cómo se llaman? Mamut de los prehistóricos que están del PRD. ¿Qué, por qué a ese hombre le vendieron el cargo? Un banquero, presidente del administrador de la lotería. Explícame en el idioma que tú quieras. Ahora, de que no le perdonaron sus actos delictivos, eso hay que reconocer. Que él pensaba que él se iba a honrar con el cargo. No, él cogió unos ciegos y lo puso a hacer trampa, como la hizo Mazurka en el pasado. Porque el problema es, Aneudi, que nosotros estamos repitiendo la misma película. Siempre la repetimos y la repetimos y no aprendemos. En todos los casos, busca cualquier caso que te digo, es una repetición de lo que pasó. Y todos los días tenemos lo mismo. Por eso yo quiero retomar algo que tú comenzaste. Ese tema de la persecución de la corrupción, cuando esa mujer esta semana tiene los 5 casos, van a revisar coerción. De los 5 casos van a revisar coerción. Uh-huh. ¿Qué significa? Más gente para la casa. No, para la casa. ¿Qué quieren los fiscales? Número uno, si no tienen prueba suficiente, o si piensan que ellos en la calle pueden arreglar su mundo, o si piensan que pueden comprar jueces desde adentro, desde afuera, lo quieren preso. Porque preso, si no tengo la prueba, ya cogieron 2 años y pasaron las elecciones y el gobierno... Deténgalo ahí, don Julito. ¿Usted cree que es posible hablar con Danilo Medina, hablar con Hipólito, hacer una hoja de ruta y que eso culmine entonces en liberación o cambio de medidas de coerción de los nombres que usted ya conoce? O sea, ¿dónde está aquí el factor? Evidentemente no está en el Ministerio Público. ¿A quién fue que se llamó? ¿A los jueces? Sabemos que legalmente eso era posible. No, si tú te revisas el Consejo de la Magistratura, te das cuenta que la justicia es dependiente del Poder Ejecutivo. Eso es lo primero. ¿Quién nombró a los jueces, a los fiscales? Danilo y Leonel, o uno u otro. Pero hay algo que tú dijiste. Ese consenso de reunirse no es para suéltame lo mío que te voy a apoyar. Porque ya tú le hablas eso a Abel Martínez. Y Abel Martínez, ¿sabes lo que te va a decir? Dice, yo soy el candidato y yo voy a ganar. ¿Por qué va a decir que va a ganar? Por una razón muy sencilla. Tiene el programa de gobierno más bonito que hay aquí. Abelito, que yo digo, ¿y ese le va a ganar a 2 presidentes? Sí, porque tiene. ¿Cuál es la ciudad más limpia que hay aquí? Santiago está muy bien. En un momento en que está todo asqueroso. Y segundo, ¿quién es el único alcalde que desde que tomó posesión hace 6 años se ha convertido en un director de migración en Santiago? Abel Martínez. Y el tema haitiano, él lo puede sacar. Y eso lo sube frente a los otros. Ahora, hay un problema que es importante que se diga todos los días. Número uno, cuando venga la segunda vuelta, ni Danilo ni Leonel van a poder trazar rutas. Si Leonel queda en segundo lugar, Danilo no importa lo que diga y el PLD va a votar por Leonel. Porque Leonel, óyeme, el PLD no tiene problema en nivel de base. Su problema es Danilo y Leonel, lo que tú dijiste. Pero si es al revés y queda Abel en segundo lugar,
Óyeme, el PRM va a votar entero por Abel. Entero, sin preguntarle a Leonel, porque el PLD está ávido de poder, están vueltos locos. Porque ya le no, usted, usted querrá decir la fuerza del pueblo va a votar por Abel. Sí, si queda Abel en segundo lugar, sin preguntarle al líder. Ellos no se van a molestar ni siquiera en trazar ruta, porque ellos conocen los PLDistas más que tú y que yo. Y ellos saben que el PLD entiende que con uno de ellos les va mejor. Don Julio, pero en esta vuelta usted borró a las figuras de Domínguez Brito y Margarita Cedeño. Oh, todo ellos, su análisis. Ellos mismos se cogieron su línea. Ellos, esta semana dijeron, están hablando de Abel, pero muy bien. Me sorprendió, pensaba que iba a ser un poquito de bembita. En tan poco tiempo va a sanar esa herida. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Se habló incluso de que iba hasta terminar en la fuerza del pueblo. Es una locura. A mí lo que me da es pena. ¿Margarita? Me dan pena los dos, porque... ¿Y León? No, te voy a decir. Ah, Domínguez Brito y Margarita. Sí, porque una cosa. Los candidatos no son los mejores y más capacitados políticos. Ahí funciona. Tú no puedes comparar a Abel con Domínguez Brito. ¿Cuál es más? No, de un nivel. Domínguez Brito es un hombre maduro y listo para tomar un poder. Pero no se pudo enchufar en el toma corriente correcto. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes lo bonita que hubiera sido esta campaña si nosotros hubiéramos tenido a Margarita y a Leonel enfrentados? No se dio. O un show, y así hubiera sido muy divertida las elecciones con esos dos, ¿o no? Un marido y una mujer que se divorciaron. En Guatemala se divorciaron para competir, pero se divorciaron para competir. Estos están divorciados de verdad. Entiendo. Don Julio, nombrar a Raquel Peña en el ámbito energético no es, digamos, colocar ahí una manzana de discordia entre varios grupos empresariales. No, porque ahí no hay discordia entre los grupos. Todo el mundo sabe que Sanssouci y Catalina son las dos razones de existencia de David Collado. ¿No será la campaña más cara cuando se dé? ¿La? ¿No será acaso la campaña presidencial más cara de la historia cuando veamos a un David Collado como candidato presidencial? No, porque nunca, nunca espere que los bichín inviertan lo que invirtieron los narcos y los que no hemos hablado, los dueños de juego de azar. Tú no te imaginas que esa gente... ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que las bancas que denuncia Kiko todos los días, ilegales, son propiedad de las legales. La banca que tiene 1,000 bancas, tiene 1,000 ilegales. Entonces con eso no pueden. Aquí han pasado cosas. El caso de los Dreams. Busque ese caso aquí porque no hay periodismo de investigación. ¿Cómo que no hay? Y Nuria y Alicia. Dígame. Son hermanas mías, no me haga hablar. Tú tienes el caso de que la mayoría de los elementos no pasan. Yo le llamo lo que no... a eso periodismo. Óyeme, yo le llamo óyeme. A eso periodismo de filtración. No, periodismo exactamente. Lo que te pasa a ti y a mí. ¿Cuántas veces tú tienes que decirle a gente que viene? Anel te está buscando una persona. ¿Qué quiere? Decirte un asunto. Tengo un asunto importante para que tú lo digas. Hermano, el que tiene boca no manda soplar. No, pero que no voy a hacer. La mayoría de los elementos te lo traen, las pruebas. Sí, sí. El que se, mira ahora, tú sabes mejor colaborador que el que tú encuentres en el cargo, que quiere quedarse. Eso no tiene madre. Ese te dice todo. Don Julio, el estatus ya, y con esta nos vamos, el estatus actual de la relación Lisandro Macarrulla-Luis Abinader. Don Lisandro, que estaba hablando de un Mesías que venía. ¿Qué huele usted que hay por ahí? Mira, Lisandro tiene su origen en que aparece como contratista de Jean Alain en la cárcel. Pero en ese expediente,
Eso se desmoronó cuando se dio a conocer la lista de suplidores de esa cárcel, porque el empresario dominicano formal no participa en licitaciones, manda a un tercero. ¿Por qué arruga la frente? ¿No lo cree? Muy sencillo, búscate las principales empresas en las cotizaciones. Aceite El Manicero, no es Aceite El Manicero. Ron Barceló, no. Aparece un suplidor que les compra a su vez a esa gente, da comisión, porque ellos no quieren dar comisión. No quieren dar comisión. Aquí se da el caso de personas que venden vehículos y no son los concesionarios, y le compran a los concesionarios. Ese tema, mire, esto está demasiado complicado. Y por, ahora está más que nunca. Sí, por una razón, porque el país es más grande. Aquí hay, además, una agenda norteamericana en el área de la control poblacional y una agenda americana en el tema haitiano, que si los políticos no se ponen de acuerdo y se emite un comunicado conjunto de los cuatro presidentes, nosotros nos embromamos. Don Julio, un placer tenerle acá en Impolíticamente Correcto. No queda más que decir gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final y hasta la próxima, don Julio. Terminamos allá en la revista. O seguimos en la revista. Seguro. Bueno, suerte. Digo, gracias a ti. Gracias a ti. Apartamento en los Altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.